Muy buenas noches, comunidad. Nos han llegado últimamente más experiencias, más historias que sean precisamente al escucharnos. Siempre es un debate si presentarlas o no, porque por un lado les decimos que no se sugestionen, que tomen estas historias como entretenimiento, y por el otro, pues, nos llegan este tipo de historias de gente que asegura que ha vivido cosas muy extrañas al escucharnos, y bueno, esta vez decidimos presentarlas. Ustedes tómenlas como toman normalmente nuestro contenido. Así que vamos a escuchar, vamos a ver qué ocurre en las siguientes historias. Y si les gusta este tema, este tipo de recopilaciones, no dejen de hacérnoslo saber. ¿Listos? ¿Listas? Se acabó la oportunidad de irte a escuchar otro tipo de contenido. Ya estás entrando en Relatos de la Noche. Les quiero contar algo muy extraño que me ha ocurrido últimamente. Quizás es una tontería, lo sé, pero hay algo, una inquietud, un miedo profundo a que sea algo más que me hace querer expresarlo y quizás saber que no estoy solo. Hace meses ya encontré su programa. Desde entonces me obsesioné y los escucho todo el tiempo, incluso varias veces cada episodio. Siempre me han gustado las cosas de terror. Y de hecho, desde hace tiempo escuchaba programas parecidos, pero nunca me había clavado así con uno. Quizás es el saber que son historias que les envía la gente, quizás la forma en que las cuentan. El punto es que hay algo en ellas que para mí las hace sentir muy reales. Todo esto lo cuento para explicarles algo que me ha estado pasando cuando escucho su programa por las noches, sobre todo cuando estoy solo. Yo solo vivo con mi papá y él se va dos fines de semana al mes para visitar a su novia. Las últimas ocasiones me ha pasado algo que me ha hecho dejar de escuchar su programa, aunque ya casi lo pongo por reflejo al entrar a mi cuarto para relajarme antes de dormir. Relajarme es lo último que me ha provocado últimamente. En mi casa tenemos un sistema de seguridad, sobre todo para cuando dejamos la casa sola, pero también yo la estoy revisando constantemente cuando mi papá no está. Lo podemos checar desde una aplicación en el teléfono. Hay varias cámaras en la casa que podemos revisar, sobre todo cuando se activan los sensores de movimiento y se prenden las luces. Recuerdo que todo comenzó cuando escuchaba el relato del inquilino anterior, y lo recuerdo bien porque estuve soñando con esa fotografía de la historia por días. Creí escuchar algo fuera de mi cuarto, que en ese primer momento relacioné con los efectos de sonido de la historia. Pero en eso se prendió la luz del pasillo, afuera de la habitación. Se activó por el sensor de movimiento. Debo confesar que me asusté y en lugar de abrir la puerta, lo primero que hice fue revisar en el teléfono, en la cámara. Pero no había nada. A veces esas cosas pasan, ¿no? A veces fallan los sensores. Así que me asomé y todo parecía normal. Seguí escuchando historias. Vi por debajo de la puerta que la luz se volvió a encender. De nuevo revisé. De nuevo absolutamente nada en las cámaras. Pero lo peor fue cuando por fin me di cuenta de que estos errores en el sensor solo se daban cuando estaba escuchando el programa a solas. Esas noches en las que mi papá no estaba. La última vez, de hecho, lo puse por error. Fue porque puse en la computadora un playlist de fondo para quedarme dormido, porque necesito tener algún ruido de fondo para hacerlo. Voces, conversación, algo así. Me desperté por el sonido que hace la luz al prenderse. Me di cuenta de que se había puesto Relatos de la Noche. Inmediatamente lo quité. Esa vez, esa última vez hasta ahora y espero que para siempre. Ni siquiera me animé a revisar la cámara del pasillo cuando se prendió la luz. Tenía el extraño presentimiento, la extraña certeza de que sí habría algo para ver. Voy a compartir algo de forma anónima porque la verdad me da miedo que se vayan a burlar. Y eso que ya he compartido varias experiencias en el grupo de la comunidad. Una, de hecho, llegó al canal. Pero esto... No.
Esto quiero compartirlo con ustedes nada más, y si se llega a publicar, de verdad no me gustaría que mencionaran mi nombre. Miren, la casa de mi abuela siempre me ha asustado, sobre todo un lugar en específico, la cocina, y en un momento también particular, por la noche. No sé cómo describir la casa, pero no es normal. Es larga y la cocina está muy apartada del resto por un pasillo y tiene un ventanal enorme en ella. Es como si fuera más parte del patio que de la casa, o al menos así la he descrito siempre. Por el ventanal, sin embargo, la verdad no entra mucha luz, y es que está lleno de árboles y plantas por fuera. De noche se pone peor. En la sala siempre hay alguna luz que entra desde la entrada de la calle, pero hasta ese lado no llega absolutamente nada. Siempre está oscuro. Esto me pasó hace muy poco que me tuve que quedar ahí, cuando por fin pudo ir mi abuela a visitar a mis tíos que viven en Austin. Como siempre que se va para el otro lado, entre mis primos y yo nos vamos turnando para que siempre se quede alguien en la casa, para alimentar a los gatitos y regar sus plantas. La primera noche me tocó a mí. No me quise quedar arriba, así que me acomodé en la recámara de mi abuelita, que está en la planta baja. Ahí estaba escuchando Relatos de la Noche, un episodio viejo que por alguna razón no había escuchado antes. Tiré sin querer un poco de leche en el piso y me dispuse a ir a la cocina para buscar algo para limpiarla. En cuanto salí del cuarto, vi aquel pasillo. Vi aquella oscuridad total al fondo y me frené. Recordé de pronto todos los miedos que me había provocado ese lugar de niña, todas las pesadillas. Mis primos y yo hablábamos de una señora que se aparecía ahí, que siempre estaba precisamente en la cocina esperándonos, pero la realidad es que nadie la había visto. Eran fantasías, miedos de niños nada más. Caminé por ese pasillo. Escuchaba la voz de Uriel en el fondo saliendo de mi cuarto, contando una historia. Y de pronto, se los juro por Dios, fue como si se dejaran de escuchar los sonidos de fondo que les ponen. Solo escuché la voz de Uriel. No entres ahí. No entres ahí. No entres ahí. Me dio un escalofrío. Caminé de vuelta hacia el cuarto sin darle la espalda al pasillo. Podría jurar que había alguien en el fondo de este. En cuanto regresé, me di cuenta de que el relato seguía como si nada. Lo regresé de hecho y en ningún momento se callaba el sonido de fondo, o la historia, o Uriel decía algo parecido. Busqué con qué limpiar ahí en el cuarto y no me volví a salir. Me encerré hasta que pasara la noche. Mis primos también sienten que algo habita ese lado de la casa por las noches. Nadie va para allá. Y no sé, siento como si algo, alguna energía, algún familiar quizás, no sé, alguien. Como si alguien me hubiera intentado advertir esa noche que no fuera para allá, a través de lo que yo estaba escuchando en ese momento, a través de Relatos de la Noche. No dejes de escuchar. Comunidad, continuamos por aquí con el episodio de hoy y como siempre les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, TikTok, Twitter e Instagram, lo que ustedes usen más, síganos por allá para que sigamos en contacto, para que sigan en contacto con nosotros y si nos quieren ayudar todavía más, compartan este episodio con alguien, traigan a alguien más a ser parte de la comunidad Relatos de la Noche. Por lo pronto es hora de seguir, espero que hayan disfrutado de este respiro, todavía hay más relatos esta noche. ¿Recuerdan que Uriel siempre nos dice que tal vez seamos nosotros los siguientes que tengamos un relato para contar? Bueno, pues no estoy muy segura de querer hacerlo porque me pasó apenas este martes, pero voy a compartirles algo porque necesito una explicación lógica para ello. Resulta que me obsesioné tanto con el relato del ángel de la gruta que lo estuve escuchando varias veces cuando salió. Por la noche, aquella primera vez, todo parecía normal. Me fui a dormir con mi bebé como si nada, pero
Cuando cerca de las 2:30 de la madrugada, escuché a los perros ladrar nerviosos, inquietos. Me desperté. Tengo que señalar que en mi recámara tengo una televisión justo enfrente de mi cama, y al abrir los ojos es lo primero que ves. Pues bueno, como les decía, me desperté inquieta por los perros y porque ya me ha pasado que cuando los escucho así, de esa forma en las noches, luego se oye un quejido horrible en la calle a lo lejos y siempre hemos pensado que es la llorona. Me enderecé inquieta, temerosa, pero el terror no estaba en la calle. Reflejada en la pantalla frente a mi cama, pude ver con toda claridad una cara horrible, como si estuviera quemada. Lograba ver partes como de carne al rojo vivo. Sus ojos, sus horribles ojos, los tenía completamente negros, pero alrededor de ellos se veía como una luz roja muy extraña. Esta cosa tenía unas orejas muy grandes y estaba sonriendo. Sonreía como burlándose de mí. Es la expresión más macabra que haya visto. Ni siquiera encuentro un adjetivo para empezar a describirla. Solo tenía que taparme la cara con las manos. Dentro de mi sorpresa intentaba convencerme a mí misma de que estaba soñando, pero de repente fue como si hubiera despertado por completo, como si me hubiera llegado la lucidez total. Me di cuenta de que estaba despierta y de que esa cosa, eso que veía entre mis dedos, seguía en la pantalla. Aún con el rostro cubierto, me giré hacia donde estaba mi bebé. Destapé mi cara para ver que estuviera bien. Él estaba completamente dormido y entonces, como llenándome de valor al verlo, volví a voltear hacia la pantalla. Esa cosa ya no estaba en ella. En el buró de mi recámara se quedó encendida una lámpara de noche, justo al lado de mi cabeza. Una intermitencia en la luz me hizo voltear hacia ella. Vi unos dedos muy largos cruzando por la lámpara, obstruyendo la luz. En ese momento, de la nada, se prendió la luz de mi habitación. Quise gritar, pero no pude. Solo logré tomar mi celular de ese buró y llamar a mi papá, que bajó rápido para ver qué nos estaba pasando. Pero todo estaba bien. Mi papá revisó y no encontró nada extraño y, bueno, él oró y bendijo la recámara antes de irse, pero yo ya no pude dormir. Le mandé un mensaje a esa hora a uno de mis tíos, a alguien que es muy allegado a la iglesia y con quien todos los días rezamos un rosario en un grupo de oración. Él me mandó varias oraciones para hacerlas esa noche. Sin embargo, como si me hubiera olvidado de todo, trataba de rezar incluso el Padre Nuestro y no me acordaba de cómo empezaba. Y si lo lograba hacer, luego lo perdía a la mitad. Trataba de invocar al Espíritu Santo y no podía, estaba como bloqueada. En ese momento comencé a llorar, a sentirme desesperada y también empecé a decir muchas groserías, a gritarle a esta cosa que no me iba a dominar. Literalmente estaba gritando y gritando groserías hasta que, no sé si por el cansancio o porque funcionó de alguna manera, me quedé dormida. Para esta hora ya habrán sido las 6 de la mañana. Aquella imagen en la televisión me hizo pasar la noche más terrible de mi vida. No logré conseguir la paz. Quiero encontrar la lógica en lo que pasó. Yo no estaba soñando, eso lo tengo totalmente claro. Pero no es la primera vez que tengo encuentros con lo paranormal. Siempre he sido muy sensible y, por ejemplo, cada que alguien va a morir cerca de mí, lo sé porque desde semanas antes veo la sombra de un hombre. Una presencia que para mí, inevitablemente, me anuncia lo que está por ocurrir. He visto gente muerta también en la carretera y hasta puedo decir que he recibido mensajes de gente que ya no está en este plano. Pero nada, nada me había asustado como ese rostro en la televisión. Nunca me había sentido tan vulnerable, tan atacada en un lugar tan íntimo. En mi habitación, donde duermo con mi bebé.
Nunca me había sentido así. Estos últimos días he optado por tapar la pantalla por completo, por ya nunca voltear hacia ella. No sé qué sea eso que vi, pero me siento observada desde entonces, como si alguien permanentemente estuviera detrás de mí. Siempre, cada momento, todo el tiempo. ¿Ustedes, alguien, ha pasado por algo así después de escuchar esta historia? Gracias por escucharme.